Pensamos estos espacios de cuidado y aislamiento comunitario para las personas que no pueden cumplir el aislamiento domiciliario. Son dos espacios con capacidad total de 50 personas destinados al cumplimiento del tiempo de espera de resultados, que es entre 48 y 72 horas, y otros dos espacios con una capacidad total de 225 personas para el cumplimiento del aislamiento de 14 días que requiere esta infección. La idea de los espacios es cobijar a las personas y a sus familias, que se sientan cómodas y cuidadas. Al ingresar, cada persona recibe un kit personal. Cada centro cuenta con un equipo de trabajo formado por personal de maestranza, de administrativos, de seguridad y personal de salud las 24 horas. Además, cuenta con una unidad gastronómica que se encarga de entregar las cuatro comidas en una dieta balanceada y asesorados por nutricionistas. Los espacios además cuentan con conexión Wi-Fi para que las personas no pierdan el contacto con sus familias y espacios recreativos de juegos, sobre todo para niñas y niños. Estos espacios de aislamiento comunitario tienen que ver con prepararnos para la etapa de mayor demanda del coronavirus, y estos espacios particularmente son para aquellos que no puedan realizar el aislamiento en sus propios domicilios debido a que las características habitacionales no se lo permitan. Esto se suma a todos los preparativos que está haciendo la municipalidad de adaptar y ampliar la oferta sanitaria, esperando el punto pico de la demanda, que no sabemos exactamente cómo va a ser, pero nuestro deber es prepararnos de la mejor manera posible.